Muy bien, estamos de regreso en vivo a través de Metro TV, el canal de la familia. Son las 10 de la mañana con 18 minutos de este sábado. Hoy es 20 de junio, ya estamos en la recta final del mes de junio, del sexto mes del año, y que prácticamente vamos a entrar a un mes más. Estamos cerquita y esto habla de cómo el tiempo se ha ido y esta pandemia nos ha tenido ocupados en muchas cosas. Nos acaban de decir que en este momento acaba de morir una persona, otra paciente, en San Lorenzo por sospecha de COVID. Qué terrible es dar estas noticias. Aparentemente la situación se está agravando en todo el país y es necesario que nuestras autoridades cumplan con sus buenos oficios, que dejen de hablar tanta paja, que se dejen de casaca. Estamos viendo un pueblo que está sufriendo por muchas cosas, que no hay oportunidades de empleo, la gente se va del país. Mucho antes de esto, ya con la pandemia, pues hombre, uno esperaría de parte de las autoridades más eficiencia, menos ineptitud, más prontitud, menos burocracia, menos paja, menos casaca. Pero bueno, vamos a dar informes sobre lo que ha pasado con respecto al COVID. En la cadena que se presentó ayer en horas de la noche, cuando se informaba de los casos positivos, de las personas recuperadas, que afortunadamente aquí hubo una persona recuperada aquí en Choluteca, y nos alegra cada vez que hay una persona recuperada. Esperaríamos que hubiese mucho más, pero el asunto es que hay muchas cosas de qué hablar. A veces no cuentan con los medicamentos. Acordémonos que esto no está todavía la vacuna para esta enfermedad, pero sí hay tratamientos que pueden aliviar esa carga de ineficiencia respiratoria. Yo creo que es el momento de que pongamos nuestros buenos oficios. Vamos con el reporte de la cadena nacional para que de ahí empecemos a desglosar cómo está para Choluteca y el departamento de Valle. Soy la doctora Sonia Reyes y el día de hoy vengo a compartir con ustedes la situación actual de coronavirus en nuestro país. Hoy es viernes 19 de junio del 2020 y el Laboratorio Nacional de Virología ha procesado un total de 1.056 pruebas. De estas, el 49% dio un resultado positivo, que equivale a 519 pruebas, y nos dieron resultados negativos 537. La distribución de estos 519 casos a nivel nacional se dividen en 204 para el departamento de Francisco Morazán, 168 para el departamento de Cortés, 28 para Atlántida, 24 para Santa Bárbara, 17 para Lloro, 13 para Colón, y así podemos ver cómo han aumentado los casos en todos los departamentos. Lamentamos profundamente confirmar 6 fallecimientos más por coronavirus en nuestro país. De estos, 3 pertenecen al departamento de Francisco Morazán, 2 al departamento de Cortés y 1 para Copán. Tenemos que compartir con ustedes la situación actual de hospitalizados en nuestro país, que tenemos un total de 967 compatriotas. De estos, tenemos 603 en condiciones estables, 318 en condiciones graves y tenemos 46 en la unidad de cuidados intensivos. También me complace compartir con ustedes que tenemos un total de 35 casos nuevos a nivel nacional de pacientes que han logrado vencer el COVID. Estos 32 son departamento de Cortés, uno de Lloro, uno de Santa Bárbara y uno de Choluteca. Hoy, 19 de junio del 2020, pueblo hondureño, tenemos 519 casos nuevos de COVID, sumando así un total de 11.258 durante toda la pandemia en nuestro país. Lamentamos que con estos 6 casos nuevos de fallecidos tengamos un total de 349, lo que nos da una tasa de letalidad de 3.1 para nuestro país. Me alegra compartir que tenemos 35 nuevos casos de pacientes recuperados, sumando así un total de 1.214 a nivel nacional. Pueblo hondureño, no salga si no es necesario. Por favor, todos con mascarilla. Esa es la mejor manera de cuidarse usted mismo y su familia. Recordemos todas las medidas de bioseguridad.
Mantengamos una distancia entre 1.5 metros y 2 entre cada persona. Por favor, no comparta sus alimentos, no comparta sus bebidas, no comparta sus utensilios personales. Por favor, use durante todo el tiempo mascarilla y recuerde estar atento de los síntomas que presentan las personas que están cerca de usted para poder llevarlos a tiempo a una unidad de salud. Pero sobre todo, por favor, no se automedique. Y recordemos que hemos puesto a su disposición el 911, donde usted puede llamar y hay un equipo de médicos que está en toda la disposición de atenderle, apoyarle en lo que usted necesite. Además, no olvide entrar a www.encuestashonduras.com. Estaba los datos que nos daban ayer en cadena nacional. Hay 4 casos positivos para el departamento de Choluteca, 1 recuperado, y nos alegra muchísimo que haya una persona recuperada del total de 519 en todo el país. 8 casos positivos de COVID-19 para el departamento de Valle. Bueno, y hemos visto pues que el incremento en el departamento de Francisco Morazán, como también en Cortés, 204 casos positivos, que es el departamento con más afectación de COVID hasta el momento, junto con el departamento de Cortés, con 168 casos positivos. Ya nuevos. Vamos a ver lo de Valle, Puscas, para darle lectura, ¿verdad?, que habla de los casos positivos, de los casos también recuperados. Ahí está, mire, el comunicado 58. La unidad de vigilancia de la salud de la región sanitaria departamental de Valle, la población informa a esta zona y público en general y comunica que los resultados obtenidos de 4 muestras procesadas en el Laboratorio Nacional de Virología de Tegucigalpa resultaron 2 positivas y 2 negativas para el jueves 18, ¿verdad? Ah, no, pero este es del jueves. Bueno, pero ¿dónde está el nuevo? Sí, este es del jueves. Quitemos ese, André, y nos quedamos con lo de la cadena. Sí, bueno, yo lo que quiero mencionar los lugares de Choluteca, ¿verdad? De las 2 de Choluteca que fueron y uno del triunfo, bueno, captados en Tegucigalpa y el triunfo de Policlínico de Nacaome. En el caso de Valle, son 4 de San Lorenzo, 3 de Nacaome y 1 de Langue. En el caso de Valle, ¿verdad? Que había un error que decía ahí que eran 3 casos de San Lorenzo, pero en realidad son 4 casos. Son 4 casos. Y este es el comunicado para el viernes, o sea, ayer viernes, 20 de junio del 2020. El caso número 702 resultó un niño de 4 años, procedente de San Lorenzo Valle, con resultado positivo. Una mujer de 53 años de edad, procedente también de San Lorenzo Valle, con resultado en este caso negativo, de las muestras que se realizaron en Valle. También un niño de 3 años de San Lorenzo, negativo. Una mujer de 12 de San Lorenzo, negativo. Una mujer de 63 años de San Lorenzo, también resultado negativo. Una mujer de 23 años de edad en San Lorenzo con resultado negativo. En el caso, vaya, el número 712, que es una mujer de 45 años de edad, también de San Lorenzo, que resultó positivo. Y un hombre de 40 años de edad, también de San Lorenzo, que resultó positivo. En total fueron 8 casos positivos en el departamento de Valle, 4 de San Lorenzo, 3 de Nacaome, 1 de Langue. Y es que el COVID Solange sigue su curso en el departamento de Valle, ya que San Lorenzo presentó 3 casos del barrio Mongoyano, San Jerónimo, Plaza Marina, colonia 17 de septiembre, 4 casos quiero decir. Nacaome presentó 3 casos, barrio María Auxiliadora, en la colonia Edwin Meléndez, son los casos, y mientras que en un caso apareció en Langue, en el municipio de Langue, del departamento de Valle, en el barrio Buena Vista. Esos son los detalles en cuanto al asunto de los datos del departamento de Valle. En relación a eso, también estaba buscando la información de Choluteca, que el recuperado, por cierto, es de Namasigüe, que fue captado en Tegucigalpa.
y el de la región en Campo Luna. Dos de Chilutica captados en Teus y el triunfo del Policlínico de Nacaome. No hay negativos, no hay casos procesados negativos, según entiendo de esta información que nos ha llegado. Por lo pronto, pues, con este tema del COVID, lógicamente hay que estar en alerta, ¿verdad? No andar, no andar en lugares donde hay mucha aglomeración, Solange. Exactamente. Ahora, no he ido a dar un recorrido como está Choluteca hoy, ¿verdad? Que se circula, que se supone que hoy nadie circula, ni sábado ni domingo, ¿va? Pero realmente esto ya quedó solo en papeles, porque hoy usted se va a nivel de la ciudad y todo el mundo está trabajando, todo el mundo anda en la calle. Entonces, con ese nivel de irresponsabilidad que a las autoridades se les ha hecho difícil poder controlar, haga conciencia. Usted fíjese que nosotros parecemos que estamos tratando con niños, realmente. Creo que entiende más un niño que usted, que es ya más está obediente un niño. Barzón, como decía mi abuela. Por eso decía Jesús, sean como los niños, hombre. Son obedientes, creen, ¿verdad? Sí. Pero hay que ser, no lo cuestionan, no cuestionan tanto, ¿verdad? Entonces hay que ser como los niños. A las personas que me dicen que en Marcovia están abiertas las cantinas, ok, ya les dieron la oportunidad de que vendan para llevar, no que atiendan los bolos ahí adentro de los establecimientos. A eso es lo que me refiero yo, de que a veces, por andar permitiendo, mejor que le abran a todo el mundo. Es que la gente no quiere hacer caso, realmente. Bueno, no quiere obedecer. Fíjese que me dan ganas de decir esto, aunque no es mi deseo. No es mi deseo. Te dan ganas de decir, pues muéranse, hombre. No, ¿entiendes? Que no es deseo de nadie. No es mi deseo. ¿Verdad? Pero ya sí, no hayamos. Parece que anduvieran buscando la muerte. Parece que andan diciendo, muerte, aquí estoy, ve, aquí estoy. Ahora tenés un apellido que se llama COVID-19, pero muerte, aquí estoy, vení, búscame. Salga entonces. Mire, solo hay que ser responsables. Mire, hay gente que no cree que este virus existe, por más que mire noticias, por más que vea que hay gente que está cayendo, que está muriendo, que los familiares mismos también aconsejan, ¿verdad? ¿Creen que es invento de Juan Orlando? Hasta ahí ya no estoy de acuerdo. A cuidarse, y que hay a quienes les parece gracia decir, yo no me cuido porque no creo. Ojalá ese virus no vaya a llegar a tocar un familiar suyo o a usted mismo. Porque quienes han librado la batalla explican, ¿verdad?, cómo se sienten asfixiados por dentro, que miran la muerte. Aló, buenos días. Hola. Buenos días, ¿le escuchamos? Sí. Sí, le estamos escuchando, díganos. No, yo estaba pensando yo en esta cuestión, pues uno tiene que cuidarse, como dice usted. ¿Qué quiere decir que si Juan Orlando está contaminado, es que es irresponsable, no se cuida? Sí. Bueno, gracias por su comunicación. Y se supone que nuestras autoridades siguen todos los procesos de bioseguridad, todo el protocolo. Ajá. Y si hay autoridades que hoy por hoy están saliendo positivas, solo que pues las autoridades tienen la capacidad de poder estar muy bien atendidos, de poder vitaminarse de hace mucho tiempo atrás, de poder estar en un chequeo constante con los médicos y todo eso. Imagínese usted de esa gente que no se vitamina, de esa gente que es viciosa, ajá, y que es irresponsable, que no se quiere cuidar. Una mujer ahí denunció al marido, que dijo, mi marido no se quiere poner la mascarilla porque no cree en el COVID-19. Que no le dé cuchicuchi. ¿Verdad? Bueno, nos están pidiendo, Puscas, que retomemos el tema de esta muchacha que se metió a este establecimiento a robar, para ver si alguien la conoce ahí en Barrio La Ceiba. Pues vamos a ayudarle a la dueña, porque ha perdido 20,000 lempiras. Y pero, perder 20,000 pesos en estas alturas de la vida, donde la gente busca nuevamente abierto sus negocios y espera vender y que lleguen a robarle.
terrible. Por sí, ¿verdad? La gente anda buscando de qué manera recuperar un poco de lo que hemos pasado en esta situación. Claro, esto no solamente molesta, indigna, y esperemos pues que también las autoridades en sus archivos que la busquen, ¿va? La busquen, ahí está, es fácil de reconocerla, ¿verdad? Si la conoce. Si usted que vive en barrio La Ceiba reconoce a esta muchacha, pues ayúdale a la dueña para que pueda recuperar lo perdido, porque también dicen que perdieron unos celulares que tenían ahí. Me dicen, buenos días, señorita, en Choluteca, el barrio El Centro, en el hotel hospedaje, vino alguien de Choloma, aquí en Choluteca, han estado 2 meses y medio en Choloma y se llama Julano de Tal. Bueno, entonces, aquí estamos viendo estas imágenes que Metro TV se las han proporcionado, y vemos pues a una supuesta, bueno, ladrona, ¿verdad? Una persona que le gusta robar, adueñarse de lo ajeno, sí, apropiarse de lo que no le pertenece, sí. Haciendo como vestida la muchacha, como si anduviera de shopping, va. No aparentaría la muchacha, ¿verdad? Que lastimosamente, porque tampoco me voy a burlar, ¿verdad? En lo que ella está metida, pero lastimosamente, pues, ha robado. No sé si es la primera vez que lo hace, no sé, desconozco. Lo cierto es que ha quedado evidenciada la joven de que pues ingresó supuestamente a este establecimiento para robar, y la dueña pues ha mandado estos videos captados con la cámara de seguridad. Mi pregunta es, bueno, lastimosamente la gente se fija en los videos hasta después, ¿verdad? Cuando ya se dan cuenta y no lo, quizás esto fue hace poco, creo yo, Solange, a las 9 creo que fue esto. No fue hoy. Hora de la mañana. Ah, hoy fue en la mañana, ¿verdad? Sí. Entonces prácticamente, se dio cuenta un poco después. Pero lo bueno es que ella lo compartió, y si usted reconoce a esta mujer ladrona, comuníquese con la policía, ¿verdad? En primer lugar. Bueno, en estos tiempos de pandemia, ¿ya ha sido víctima usted de robos? Cuéntenos, ¿se reactivaron los ladrones? Tenemos llamada, aló, buenos días. Adelante. Pero al aire. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí, día? Lo quiero al aire, le digo. Ah, no, pues ahorita no podemos porque estamos al aire. Ahorita no podemos. Nos llamen en otra oportunidad cuando estemos en pausa. Gracias. Ahí está la situación, ¿verdad? Que se viene dando. Voy a dar el número. Uh-huh. El número de la persona a la que pueden llamar. Uh-huh. Si usted conoce a esta muchacha, ¿verdad? ¿Será que, bueno, en este caso 33-71-41-62. Ajá. 33-71-41-62. Si usted quiere darle información a alguien, pues llame a este 33-71-41-62. Me dicen, esos del Electra ya no se aguantan, esos ladrones. Por Electra, ¿será que están robando? Se refieren a ese mensaje que nos están enviando. ¿Cuál es el número, Pucas, al que pueden llamar? 33-71-41-62. Ahí está, para que usted pueda llamar si conoce a esta muchacha que pues se metió a un negocio en Barrio La Ceiba. Como eso de las 9 de la mañana. Así es. Ahí y por robó, el Gorete. Pues un aproximado de 20,000 lempiras, dicen, porque se llevó unos celulares. Pero ¿será que cuando los delincuentes entran no se cercioran que hayan cámaras de seguridad? Lo que pasa es que mire, mucha gente que se dedica a esto se atiene a que no van a hacer la denuncia. Acuérdense que muchas veces amenazan, pero lo mejor que debe hacer una persona es denunciar, ¿verdad? Porque a eso se atiene. Entonces la gente por miedo muchas veces no hace, pero lo mejor que se debe hacer es denunciar. Ajá. Bueno, si usted conoce a esta muchacha, ayude con la información llamando al número que ya Puskás dio, ¿verdad? Porque en Barrio La Ceiba, esta muchacha se metió a robar a este negocio y se llevó un aproximado de 20,000 lempiras. Sí, lo robado fue de 20,000 lempiras, y si usted reconoce a esta mujer, tenga cuidado. Si usted reconoce a esta mujer, tenga cuidado, porque anda
robando, anda hueveando, anda robando en negocios y viviendas. Ojo, aparenta ahí con su forma de vestir atractiva, buenas piernas. No, pues sí, yo lo voy a ver así como hombre, ¿verdad? Y usted vaya a caer en las redes de una mujer que anda bien peinada, pero que anda bien bañadita, con un vestido atractivo para un hombre, y a lo mejor anda olorosa, no lo sé, pero da la impresión de que no es ladrona, pero tenga mucho cuidado porque anda robando en negocios y viviendas. Si usted ha sido víctima de esta mujer, ha sido víctima porque le han robado, denuncie, eso es lo mejor que debe hacer cualquier persona. Denunciar. Denunciar, porque ahí está. Ahora con esta crisis económica, hombre, se están incrementando los robos. ¿Dónde está la policía? ¿Ah? Bueno, ¿dónde está? Creo que no, fíjese que los ladrones en los barrios no se han activado porque la gente no nos llama para cuéntenos, llámenos, cuéntenos. ¿Se activaron los ladrones ya en su barrio o esta pandemia los tiene escondidos? Solange. Todavía. Solange, el diablo es bonito, fíjese. ¿Será? Ah, no, pues sí, mire cómo se viste el diablo, pues, y no es ladrona, pues. Se viste de ladrón, se viste. No le diga así usted a la muchacha, respete el género también. ¿Y qué dije? Okay. ¿Dije algo malo? Pues si usted dice que el diablo se viste bonito, está haciendo diablo a la muchacha también, ¿no? No es así. Ay, no, el diablo se viste de varias formas, usted. Femenino, por favor, busca. No, mira, usted ya va usted con otra cosa. Es que no es cierto. Está no haciendo diablo a la muchacha. Mira, a usted le digo ladrona. ¿Y usted cómo le dice, pues? No, pues sí, ella se metió a robar. Y el que roba es ladrón. ¿Ah? Ajá. Pues sí, el que roba. ¿Entonces usted le molesta que insulte al diablo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Usted le molesta que insulte al diablo o qué? No, a la muchacha, que usted está diciendo que el diablo es que el diablo se viste. Pues, ¿y qué espíritu es el que cree que anda una persona que roba, una persona que asesina, una persona que es adúltera, una persona que es infiel, una persona que el diablo se viste bonito? ¿Ah? Una persona que acosa. Una persona que acosa a cualquiera, todo eso, podría ser. Pero mire, no sé si es la primera vez de la muchacha que ha robado. Lo cierto es que la dueña está indignada porque perdió 20 mil pesos. Yo insto a la muchacha que antes que esta mujer ponga la denuncia y la vaya a mandar a la cárcel por robo, que se arrepienta, pues, si Dios perdona, nos perdona a todos. Que se arrepienta la muchacha y que diga, bueno, porque no hay nada más bonito que reconocer nuestros errores. Eso es sí. Si la muchacha reconoce el error y llega al negocio. Pero es lo más difícil. Es lo más difícil. Es muy cierto lo que usted ha dicho, es lo más difícil. Y es de valiente cuando una persona, mire, ve, aquí le vengo a devolver estos 20 mil pesos que le huevié, y ¿cómo se llama? Y reconozco que, puchica, perdóname, no lo vuelvo a hacer, y no me denuncie, mira, pero pues no me sí, denuncie. Porque tengo hijos, sí. Tenía necesidades, y cualquier casaca, ¿verdad? Pero bueno, lo importante que es que pida perdón y devuelva las cosas. Que se arrepienta, porque si no, ella, si la dan con el paradero de la muchacha, la van a meter presa. Por andar robando. Entonces, usted reconoce, mamita, que robó y que agarró lo que no es suyo y que está llorando la dueña porque le cuesta. Cada quien que emprende un negocio es porque le cuesta. No crea que es así por así, al menos que se dedique al lavado, ¿va? Y es otra cosa. Pero si a usted viene desde abajo, que le cuesta a usted lo que vende y ganarse esos pesitos, entonces a usted le va a doler, claramente, claramente. Entonces, muchacha, arrepiéntase. Arrepiéntase, como dije Alejandro, y vaya a devolver, devolver eso que ha robado. Mire, ve, como anda vestida así, va, esta muchacha, no, pues que es una muchacha, por eso le digo yo que el diablo se viste bonito. ¿Me entiendes? Porque es un espíritu. Entonces, mire, el hijo que estaba atendiendo fue que le hipnotizó, porque mire, cualquiera, un hombre que está, lo agarran imprevisto, se lo duermen. Lo durmió, pues. Lo durmió con sus movimientos cadenciosos, me imagino. Habla que... por experiencia propia, así como hombre usted. Le estoy diciendo porque aquí me está mandando la información. No, pero no por experiencia. Cree... No, me estoy mandando la información. Sí, pero me están mandando, escúcheme, están mandando la información. Esto no es nada personal, Solange, esto estoy hablando de cosas. Pero que son, será cierto que hay mujeres que duermen a los hombres así con de eso estoy con hablando su yo, pues sensual. Hay personas, sí. Ustedes lo están, sí, hombre. Y se lo digo yo, porque soy hombre y uno sí, mira. Sí, por eso pues. Le preguntaba. No, pues sí, si es que uno mira y que no. ¿Y cuál es el problema?
¿Ah? Uno de hombre, ahora si fuera del otro bando, ya no hubiera dicho a la mujer. Difícil, ¿va? ¿Ah? Difícil, difícil, ¿me entiendes? Pero lo hipnotizó. Si no, pues si por hoy ahora te estoy diciendo, anda bien vestida. Eso es lo primero que me fijé, anda bien peinada. Ajá. ¿Ah? Anda peinada. Tiene buenas piernas, dije yo. No sé cuándo que dije eso yo hace poco. Ajá. Entonces, antes tiene buenas piernas. Pues es lo primero que me fijo, ¿verdad? Anda arregladita. Y a saber si anda olorosa, dije yo, ¿verdad? Porque anda bien olorosa. Entonces, por eso dije yo, ya lo a veces viste bonito. ¿Entiendes? Entonces durmió al muchacho y entonces se lo durmió y se lo llevó de pecho con 20 mil pesos. Uh-huh. 20 mil empiras perdió la dueña. Perdió, digo, porque no le han llegado a devolver nada, pues. Al menos que la muchacha se arrepienta y usted parezca de resonancia leyendo. Mire, es que aquí dice, las mujeres juzgas del diablo, dice este televidente, duermen a los hombres, dije. Y lo han dormido a él, a lo mejor. Ya la gente, no, pues ya ves que me dan la razón, no, pero ¿qué digo yo? Es que, sí, hombre. ¿Le han robado a usted en tiempos de pandemia ahorita? Cuéntenos, ¿se han activado los ladrones en los barrios de Choluteca, en los barrios de Honduras? Vamos a activar los números telefónicos, Solange, ¿qué les parece? ¿Qué opina la gente? El diablo se viste, no, quiero decir, la muchacha andaba robando porque y durmió el muchacho. Durmió el muchacho, pero sí. Para mí, el diablo, sí. Ahí están los números telefónicos, 2780-2034. Si usted conoce a esta persona, llame. ¿Qué tal? Y el muchacho más bien estaba entretenido en el teléfono, como ahora los teléfonos celulares también duermen. Duermen a la gente. Ah, sí. Usted ve en el carro, la generación celular, gacha se llama. ¡Pah! Le dan un. Es la nueva generación gacha, solo pasa agachada la cabeza. Sí, es cierto. ¿Ah? Bueno, ¿le han robado a usted en su barrio? Cuéntenos, cuéntenos, o están escondidos los delincuentes. Hola, buenos días. Hola. Sí, le escuchamos. Aló, ¿sí? Buenos días. ¿Puedo opinar de la muchacha? Claro. Mire, ella roba por hambre. Me dice que ella no aguanta el hambre de la gente. Hombre. ¿Será que por hambre ha robado? Que pagara. Ajá. A los que compraron los ventiladores que pagaron el 80% del Estado. Ese gerente de Inves, ya, Dios no pide que pase, pero ajá, los pobres, porque esa muchacha anda robando por hambre. No, pero ¿y la dueña? ¿Y la dueña que le cuesta el negocio? Pues, no, mi amigo, pero... Digo, pero ah, si pero ¿y si le roba? Ah, ¿le gustaría? Tiene dinero, yo sé que amigo. Tiene dinero, no es sí, pobre. Claro. Si usted tuviera un negocio y le robaran a usted... Ese de Inves, mira que ese robot todo, y bien cuánto su valoró, pero esa sí es noticia. Me gustaría. Sí, 20 mil pesos en estos tiempos es mucho pico. Pero también esto es noticia. Gracias, mi amigo. Gracias. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Hay gente que le cuesta su negocio. Hola, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Caballero, pero es que el hambre es la tremenda. Sí, pero nos justifica que ande robando. Sí, fíjese que a nosotros... ¿Qué crees que nos están robando? Ajá. Nos están robando la gallina, hermano. Eso está tremendo. Sí, pero esa no robó gallina. Sí, pero creo que la pobre muchacha tener hambre. ¿Pero es robo o no es robo ese? Es el triple robo ese. ¿A dónde le han robado las gallinas? ¿En qué barrio? Uy, aquí por Concepción de María son robos de gallinas tremendos. ¿Se activaron los robagallinas en Concepción de María entonces? Andan saltando los muros. Gracias por su llamada. Eso es que usted no le entendió la llamada. No, sí le entendí. Yo, es que estamos preguntando... Él está justificando a ver si es ladrón de gallinas él. No, él dice que les están robando gallinas. No, no juzgue usted. No. Él dice que le están robando gallinas. Que no juzgue si él está juzgando que está de acuerdo con que está justificando. No, él dice que por hambre. No, no. No me diga que no juzgue. Así. Estoy juzgando porque... Dios me dio capacidad para poder discernir entre el bien y el mal. Uy. Y me parece que el hombre, no, pues sí, el hombre está mal, el hombre está discerniendo mal. No, pero él dice que en Concepción de María se han activado los robagallinas. No, y en los municipios se roban las gallinas, fíjese. Es cierto. Dejan pelados los palos y en los barrios. Empiezan las gallinas también a medianoche. Sí, en los barrios también, en los barrios también. Pero bueno, ya como la pandemia la gente la está tomando con mucha tranquilidad actualmente, entonces creo yo que los dueños de lo ajeno ya empezaron a salir a robar. Fíjate que aquí me están diciendo, mire, ve, para el señor que la llamó a usted, mire, ve, sí. Puscas, estoy viendo tu programa, el día que ustedes llegaron, en ese mismo momento nos robaron, uy, pero no se le ve el rostro, por eso no te lo envié. Imagínese, es que yo fui a hacer unas tomas ahí, estamos hablando de Baby House,
Imagínense. Habían, no, pero habían antes que yo entrara, habían dos personas. Pero esas no, esas compraron. Ajá. Y incluso hasta salen en el video. Pero, ¿cómo se llama? En Baby House me está contando aquí el amigo. Dice, el día que llegaron ustedes en el mismo momento nos robaron. Pero no se le ve el rostro, por eso no te lo envié. Bueno, entonces, ese es el asunto. Mire, la gente que invierte, que compra y que sabe que está endeudada, que no me vengan a justificar. Sí, es que tiene hambre. No. Así es la cosa. Aló, mis buenas. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Que Dios los bendiga. Amén. No hay ninguna excusa para decir que por el hambre se roba, porque yo soy una vendedora de chiclera y me ha ido del mal, pero he buscado otros negocios que me den el diario. Claro. Y estoy enferma y así salgo a trabajar para no tocarle nada a nadie. Entonces no es excusa el hambre, porque sí, aunque sea un cuarto de agua, uno se va a vender y ya tiene para la comidita. Así que ese señor está muy equivocado, que por el hambre se roba. No, por el hambre es mejor pedir que robar. Buen día. Buen día. Qué buena reflexión nos acaba de dar la señora. Mire, ve, independientemente de que tenga hambre o no, hombre, yo tuve hambre un tiempo y yo no me fui a meterme a robar. Yo me fui a trabajar. ¿Sí? Me metí a vender comida. Anduve en los mercados yo, vendiendo, caminando. Entonces, no me venga con que esta muchacha no tiene capacidades para poder trabajar. Ah, el amigo que llamó, a ver si él tuviera un negocio y se le metiera una persona a robar, lo va a perdonar y le va a decir, sí, ma, está bien, llévate esos 20 mil pesos en robo, está bien, tenés hambre, ¿verdad? Llévatelos. ¿Huevos que va a hacer eso? Jamás. Usted puede jugar, va, yo no. No, yo no, es que usted dijo, a ver si vos sos ladrón. No, eso no se hace. No, no, tampoco. No, pues sí, porque está justificando solo una persona que piensa como ladrón, es que va a justificar, ¿y quién más? No, porque a veces usted tiene su opinión. La señora que acaba de llamar. La señora que acaba de llamar acaba de decir. La señora que acaba de decir. ¿Cómo se llama? Tengo una chiclera, pero prefiero trabajar honradamente a ir a robar. Ve la mentalidad diferente. Sí. O sea, y sí. Entonces. Pero yo tampoco, sin conocer a una gente, no le voy a decir. Dejémonos a lo mejor de casaca. ¿Cuál es? La cosa se llama. Lo que está cometiendo esta muchacha es robo. Lo que está cometiendo esta muchacha es robo. Dígaselo a la persona que invirtió. A ver si es cierto. Correcto, y que es lo que estoy diciendo yo. No se puede justificar, Solange. No, es que no estoy diciendo que se justifica. Jamás se va a justificar que por hambre ella va a robar. Y 20 mil lempiras, mejor hubiese llegado a pedir ahí, mire, regáleme esto y lo otro, que tengo hambre. No he comido. La gente le cuesta los negocios, hombre. Quizás, ¿verdad? La gente invierte. Y la pandemia, que son 3 meses que han estado prácticamente cerrados, y de repente abrieron, vamos a abrir, y llegan. Pero aquí donde digo yo, la policía también debe andar, en vez de estar así como buitres en la noche, o como búhos, quiero decir, en la noche. Como aves rapiñas, rapaces, deberían andar cuidando los negocios, hombre. O sea, darse un vueltín ahí para que lo piensen dos veces. Seguridad en calle. Sí, hombre. Sí, también se debería. ¿Se acuerda que bajaron los índices delincuenciales? Que hubo un tiempo que empezamos los medios de comunicación, incluido Metro TV, que agarramos batería porque se andaban robando. ¿Cómo se llama? Asaltando en motos, en bicicletas. Y la policía empezó a hacer su trabajo. Me dicen, hola, licenciada, aquí en Colonia Las Acacias y la 9 de enero están activados. Ayer le quitaron un celular dos hombres en una moto con pistola y asaltaron también a las 5:30 con pistola cuando uno va a trabajar. Los corredores del mini super, la 9 y atrás de la escuela Las Acacias están activos. Feliz día. Bueno, a oídos de la policía, para que vayan a esos sectores y puedan hacer esos operativos, ¿verdad? En esas motorizadas. Porque la gente actualmente está sufriendo de muchas cosas. Y la necesidad no es la excepción. Aló, buenos días. Buenos días, distinguido. Dice que yo le voy a contar. A mí se me metieron a robar unos ladrones picaritos de aquí del barrio. Ajá, ¿de dónde? Un ladroncillo barato, Solo se robaron teléfono. Yo hablé con ellos, le di la oportunidad. ¿A dónde? El ladrón roba porque ya está acostumbrado a no trabajar. Ajá.
¿A dónde, mi amigo, le robaron? Que le llegue la muerte sorpresiva. ¿A dónde le robaron? En mi casa, me metieron aquí al barrio San Luis, andamos en la barrio San Luis, ajá. Y mire, roban gallinas, se meten a la casa, roban peroles. Es que son ladrones, que son parásitos. Hay que, bueno, despacharlos para que no digan de parásitos acá en Choluteca, ¿va? Sí. Aquí me están mandando más videos de robos. Mire, ya, mire que la gente se está activando. Voy a mandar las imágenes ahorita, Alberto. Mira, Alberto, ahí le estoy mandando otra imagen ya de otro. Mire, la gente se está activando. Esto es esto fue en la terminal municipal. Ya lo estoy cargando para que. Y se parece a la misma, fíjense. Se parece a la misma. ¿A la misma muchacha? Se parece, sí. Ajá, vamos a ver. Ya vamos a ver. Imágenes, ya le voy a mandar apuntas. Ahorita aquí el otro video para que lo vayamos poniendo, Alberto. Mire, aquí la gente se está activando. Ya ves que la gente está activa. Ya vamos a hacer aquí. Aproveche este momento de la denuncia. Aproveche, Metro TV. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchamos? Es que de robar no es ahorita por el hambre, sino que están acostumbrados a robar ustedes. Sí, claro. Es tiempo, se roban esos de las motos, le ponen la pistola a la gente. No es por hambre. Sí. ¿Verdad? No, y andan muchos muchachos ahí en la calle con pistola, asaltando, llevándose de encuentro a los que andan celular, alguna prenda que pueda ser objeto de robo. A ver, que si me explica el que mandamos este video, váyame explicando un poco más. Esto fue en la terminal, mire. Mire, la misma muchacha, la que salió. Se parecía a la misma muchacha, andaba vestida floreadita. Eso fue, vamos a ver aquí, quiero ver, mándame más información, amigo. Que le describa ahí. Descríbame, esto fue en la terminal municipal, esta muchacha se robó un celular en esta tienda de ropa, hay que quemarlos las manos con bolsa plástica, me dice. Ahí está, pero ahora póngame el otro video que creo que se mira más claro, o es el mismo. Vamos a ver, ahí está, ahí va, se vio que es la misma muchacha, parece. Me dicen cuál policía, ella solo enchacha a la gente que trabaja como su jefe y otras personas que trabajan honestamente. Mira, esa muchacha. Ella es la que roba. Sí. Y la mascarilla va. ¿Será que le estorba la mascarilla para pero ver? Que anda vestida, será la misma usted. No sé, puta. Pero mire, joven. Sí, joven, claro. Joven, muy joven. Joven, mire. Le estorba la mascarilla a la joven para poder ver qué es lo que se va a llevar. Mire. Sin saber que las cámaras ahí. Mire, ya se metió algo ya. Ya abrió alguna bolsa que anda atrás. Está viendo para alrededor si no hay nadie. Uh-huh. Algo ya se fue. ¿Sí? Es que cuando usted llega, fíjese que necesita una de estas. Usted le da la espalda y se va. Y como hay varias cositas ahí, ¿va? Sí. Mira, y volvió a entrar. O es la misma, o es otra ya reiniciando. Mire, entra. Vea usted el mate. Entonces nos acaban de mandar. Y si usted tiene más videos y mándenos informaciones. Aquí, haga su denuncia. Ahorita, los delincuentes que no han hecho el 14avo nos dicen que están saliendo para hacer el 14avo. Así que todo aquel que se dedique a robar y sea apresado por la policía, obviamente se necesita la denuncia. Eso fue en Usados la terminal, me dicen. El sábado. Usados en la terminal. Ah, Usados en la terminal, así se llama el negocio. Mire cómo dice aquí me ve, ya me está mandando más gente, mire. Ah, no, esto es otra cosa. están hablando de cocos, acá yo pensé que era otro video. Hola, Puscas, dice aquí, ella vino ayer a mi tienda, ella pide una y otra cosa para confundir al vendedor. Ah, mire, aquí ya me está escribiendo otra persona, mire. Hola, Puscas, ella vino ayer a mi tienda, ella pide una y otra cosa para confundir al vendedor, lo que vi raro. ¿Verdad? Me está escribiendo aquí otra persona también, o sea que no solo fue un negocio, usted es que anda de negocio en negocio haciendo su agosto ya. ¿Ah? Mire usted. Ojo con esta muchacha. Ojo. Que no se lo vayan a dormir.
Y no dejan nada ahí, andaba mucho dinero. Como hay quienes a veces dejan en la vitrina los teléfonos. Aquí me está diciendo, y se meten. Andaba mucho dinero, vino aquí al Mercado Viejo. Es flaquita ahí. Es flaquita. Bueno. Hay que tener cuidado, dueños de negocios, porque yo sé que ustedes abren con la esperanza de poder vender, ¿verdad? De poder hacer el dinerito que pudieron hacer durante estos meses en los cuales no han estado trabajando, pero también los dueños de lo ajeno están saliendo. Bueno, dice, anda tatuaje en la mano, ya la tienen identificada que anda un tatuaje en la mano y anda vestido floreado. En este caso, pues sí, anda un vestido, pero se puede poner cualquier claro, otro se puede, vestido. Claro, pero por el jean, tatuaje la puede pero anda identificar. Tatuaje en la mano. Así que ya está, algo que tenga pendiente, que tengan pendiente, dice este ciudadano, algo que deben tener pendiente es que anda tatuaje en las manos. Mire, yes, mire, mire Solange, yo creo que sí es la misma. Sí. Sí. Pero, sí. Y me dice, sí, pero es ella, es ella. O sea que ya están identificando lo que es la misma, así que a eso se dedica. A eso se dedica, ¿verdad? Sí. A robar, o sea que ya está en ella inherente el robo. Bueno, si usted la conoce, la identifica a ambas, ¿verdad? No sé, no, pero es que a ella la veo más grosecita, más frondosa que a la otra. No, es que es el tipo de cámara. Es el tipo de cámara. No es la misma, ¿verdad, Andrés? No, no, es que la otra es más flaquita. Y esta es más, un poco ella más. Ella es más robusta. Ajá, sí, es más robusta. Ajá, puede ser bandas también operando. Bueno, puede ser. Esté a la vista ahí para también los de gente, los de la Fuerza Nacional Antimares y Pandillas, ¿verdad? Así es. Y hablando de la Fuerza Nacional Antimares y Pandillas, después de la pausa vamos a venir con información. Han realizado más capturas. Hacemos pausa, ya retornamos.